Bienvenidos a otra entrevista sobre ruedas. Como ya sabéis, mi nombre es Pablo, pertenezco al canal de Mundo Agro y hoy traigo aquí una entrevista más de estas que estoy haciendo para el canal de Zarba Caldú. Gente, personas interesantes, con historias detrás muy chulas y que todas siempre están relacionadas con la vida sobre ruedas. Hoy tenemos a Rachel Indomable, una aventurera que viaja en su moto por el campo. Así que vamos a hablar con ella. Venga. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Así, de improvisado. Así. Yo me voy relajando poco a poco. Bueno, ya estoy aquí sentado con Rachel. Estoy en su casa. Bueno, quiero que simplemente que ya vosotros os deis cuenta un poco de cómo es Rachel. Solo con mirar este pequeño trocito de su salón. O sea, colorines, emojis. O sea, Rachel es esto. Es todo color, es todo alegría, es todo risa. A mí me flipa mucho cómo eres, tía. Gracias. Me sale todo así de natural y espontáneo. Nada, está guay porque transmites mucha alegría. Desde que nos conocemos, sus risas contagiosas, siempre estás como de buen humor. Supongo que tendrás tus momentos también. Sí, claro, todo el mundo tiene sus momentos. Sobre todo después de un día de mucho, mucho, mucho subidón. Al día siguiente es como que necesitas otra vez recargar las pilas. Bueno, ya si me subo a la moto se recargan solas. Lo que me mola es que de entrada eres color, eres buen rollo y eso me gusta mucho. Gracias, que siga así. Bueno, Rachel tiene un proyecto que se llama Rachel Indomable, que ahora nos contará por qué Indomable. Se puede decir que lleva poco tiempo en esto de las redes, aunque lleva mucho tiempo compartiendo cosas, pero ya se ha puesto en serio a compartir sus aventuras en el canal de YouTube, así que podéis seguirla en su canal de YouTube de Rachel Indomable, y ahí veis lo que está subiendo, que cada día el vídeo cada vez es un poquito mejor y cada vez está más guay, así que muy recomendable seguirla. Pero bueno, antes de empezar con todo eso, vamos a ir un poco a los principios. Vamos a rebobinar. Primero una presentación. ¿Quién es Rachel? ¿Quién es Rachel o Raquel? Bueno, ¿quién es Raquel y luego quién es Rachel? Raquel es una persona normal, entre comillas. Como en principio todo el mundo, lo más estándar en esta vida, estudió, hizo su carrera, empezó a trabajar, el coche, la casa, bla, bla, bla. Hasta que de repente un día, encerrada en la oficina, se dio cuenta de que aquello no le aportaba lo suficiente. Era una vida que no quería tener y que tenía que cambiarla. Y apareció Rachel. Y luego Indomable, o no le vino después. ¿Fue antes? Bueno, fue un poco un proceso. Me lo puso como apodo, que no me lo dijo a mí, se lo dijo a un compañero, una jefa que tuve. Amigo, o sea que viene de la época de Raquel encima. Viene de la época de Raquel, o sea sí. Que Raquel ya era indomable. Sí, empezó un poco a rebelarse contra el mundo. No quería que le controlaran. No quería que en todo momento tuviera que decir dónde estaba, qué iba a hacer, cuál era su paso siguiente que iba a dar. Y ahí empezó. A todos los que hemos hecho unos pequeños cambios de vida, que cuidado, esto siempre lo digo, no quiere decir que dejes todo y que te vayas a dar la vuelta al mundo, ¿no? Simplemente significa que a lo mejor el trabajo que tienes o la vida que tienes no te llena y cambias a otra cosa. ¿Hubo un chip o fue una evolución o qué pasó? Fue un chip. Fue un amanecer en el desierto. Un amanecer en el desierto. Sí, fue un viaje a Marruecos organizado, que fui con la moto. Y el hecho de estar en Marruecos, que está como muy cerca de España, pero es tan diferente. Yo lo primero, llegas allí y la gente no tiene prisa para nada. Tú llegas, era un grupo grande, queríamos repostar, echar gasolina, y como que le empiezas a meter prisa al gasolinero y dice, prisa mata. Pero ya empiezas por ahí y, hostia, es verdad. Luego ves mucha gente en la carretera, sentados, esperando, viendo, qué sé yo, pasar el tiempo. Y es como, hostia, es que nosotros, vale, tenemos dinero, pero es que no tienes tiempo para disfrutar ese dinero. Estás encerrado de lunes a viernes, trabajando en algo que no te gusta, que no te llena, que no te aporta. Bueno, hay gente que sí que le mola, pero para mí no era lo que quería. Y luego tienes 2 días para disfrutar y al final te falta tiempo y lo haces todo muy rápido. En 2 días de 7 quieres hacer todo lo que habrías hecho durante toda la semana. La forma de disfrutar, la forma de vivir eso es diferente. Ese momento en el amanecer en el que está todo oscuro, estás ahí en medio de la nada, en todo rodeado de arena, y empieza de repente, estás ahí con tus pensamientos, ahí a tu rollo, y empieza de repente a surgir la luz y hay como un instante de magia. Y de repente ya sale el sol, la luz cambia, se pierde esa magia de ese instante y es como, hostia, empiezas a tu cabeza, uff, vienen muchísimas cosas a tu cabeza. No sé, en ese momento es como de repente progresivo, uff, te van viniendo un montón de cosas, recapacitas, ostras, lo que estoy haciendo con mi vida no es lo que quiero, necesito cambiar, quiero disfrutar de mi vida, de mi tiempo, no sé, un chip ahí que
te cambia todo en la cabeza. Llegué a casa, lo dejé con la pareja que tenía en ese momento. Vamos al salseo, vamos al salseo. Sí. Y, pero fue así. Hola, cariño, ¿dejamos la relación? Tenemos que hablar. Sí, a ver, a mí me pasó que yo iba a mi casa y no quería volver a casa. Entonces dije, uy, algo no va bien. Y entonces, yo pensé, bueno, me fui a casa de una amiga. Pero está bien, los amigos también para esas cosas. Ahí, o sea, y ahí empezó un poco el proceso de Rachel, ocurrió, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que quería Rachel en ese momento? Rachel quería vivir. Tan sencillo como eso, vivir, sentir cosas, no depender de nadie para organizar tu vida, no tener ataduras que te impidan hacer lo que quieres hacer en tu vida. Luego también que todos tenemos un proceso en el que evolucionamos, vamos cambiando, pues poder cambiar un poco, evolucionar con ese cambio de sentimientos, de sensaciones, de las cosas que quieres hacer van cambiando y poder cambiar y evolucionar. No sé, llega un punto en el que si tú evolucionas y tu alrededor no evoluciona, algo tiene que cambiar. Y tú encontraste, entiendo, que encontraste la fórmula con la moto. Sí, en aquel momento la moto me daba como la libertad que no tenía, porque claro, yo no dejé radicalmente el curro. Lo que hice es que hice que me echaran. Bueno, esto no lo hagáis en casa, esto. No, yo seguí cumpliendo con mi trabajo. No. Logré que me echaran y entonces ya tenía como un margen para saber qué quería hacer con mi vida, porque yo sabía qué no quería hacer. Bueno, no sabía qué quería hacer. Y en esas estamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué quieres hacer con tu vida? No sé, cada vez lo tengo más claro. Pero está claro que es con la moto. Sí, porque la moto me aporta esa libertad que aquí, encerrados entre cuatro paredes, no tienes. Yo siento esa libertad en la moto. Y ahora sí que, aparte, casi todo lo que hago es por campo. Uh-huh. Y claro, el campo, la moto, le da un plus que para mí es, o sea, es que coges un camino y a tu alrededor no hay nada y, o sea, es como, ¿para dónde voy? O sea, voy a hacer lo que quiera, voy para donde quiera. Y luego esa vidilla que te da el reto de cada vez complicarte un poquito más con los caminos, rutas nuevas, luego las vistas y los paisajes que te encuentras, que son increíbles, y luego pues que cuando te encuentras con gente, no, normalmente no es la gente de ciudad, es el pastor, el, no sé, la gente que vive con calma, sin prisas, que te encuentras con ellos y están deseando contarte sus historias, sus cosas, y es diferente. Estás más conectado, ¿no? Tal vez. Estás más conectado, tienes más sensaciones. O sea, yo experimento más sensaciones. Para mí se vive todo mucho más intenso y me mola. Bueno, esto de la intensidad, hay que, si veis los vídeos de ella, se ve claramente que está montada en la moto y no hace más que gritar y ¡yuhu! ¡Y viva! ¡Y qué guapo todo! Y ¡viva! ¡Claro que sí! ¡Hola, vacas! ¡Ah, buenos días, vacas! ¡Hola, vacas! Porque lo disfruto. Bueno, pues está muy guay, o sea, sí, está genial. Es que el mundo es muy bonito cuando te paras a verlo. Y ese cambio de... Claro, pues tú decías que tenías una moto más de carretera y sí, pasaste a moto de campo a raíz también de este viaje a Marruecos. Bueno, fue todo un poco progresivo, porque en este viaje sí que fue carretera todo. Ahí me picó el desierto, básicamente. Y entonces luego empecé e hice un viaje al desierto con esa misma moto. Uh-huh. Pero por campo, que me gustó mucho, pero las pasé putas. Claro, si la moto no era lo mejor, ¿no? Bueno, a ver, en teoría es una moto, bueno, una BMW GS, que es de trail, pero para mí pesada y muy bajita, porque yo la tenía con reducción de altura. Entonces yo me iba chocando con todo y para mí era muy difícil de manejarla por campo. De hecho, esa moto la llamaba Indomable. Era como tú. Era como yo, sí. Ahí me picó bastante el campo, me empezó a gustar hacer cositas. Bueno, empecé poco a poco y luego ya un viaje a Tailandia, alquilé una CRF y claro que es la moto, una de las motos que tengo ahora, es una moto ligerita, me flipó. O sea, ligera, muy fácil de llevar y me encantó y dije, uff, esta es mi moto. Así que puedo presumir que soy una de las pocas personas que ha vendido su moto grande para comprarse una moto pequeñita. Para mí menos es más, porque disfruto mucho más teniendo menos, más manejable, más, no sé, me gusta. En cuanto a la moto y también un poco está ahora en mi entorno, estoy un poco adoptando esa filosofía de menos es más. Sí, al final en general te das cuenta de que cuantas menos cosas tienes, pues menos dependencia creas y menos, por lo tanto, ataduras. Exacto, y por lo tanto al final más libre eres. Lo que pasa es que es un proceso de tiempo. Porque muchas veces el mensaje que a veces se vende es ese, ¿no? Lo dejé todo y atrás y tal. Vale, pero
¿Qué tiempo ha pasado desde ese primer viaje, desde ese amanecer, hasta que ahora que ya te sientes más, digamos, haciendo tus viajes, que ahora contaremos un poco las cosas que estás haciendo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Yo creo que 4 años ha pasado. 4 años. Vale, para que la gente lo entienda, ¿vale? Que esto es un proceso, que esto no es de repente un día mágico. No, que todo tiene... Tardaste un año en dejar el trabajo, si no recuerdo mal. Sí, y conseguí que me echaran. Sí, porque al final creo que es muy fácil saber lo que no quieres, pero es muy difícil saber qué es lo que quieres. Eso es una responsabilidad muy grande. Es decir, esa libertad, ¿no sientes una presión de decir, ostras, puedo hacer lo que quiera? ¿Presión de ostras, puedo hacer lo que quiera? No siento. Lo que siento es presión de buscarte un poco la vida, porque al final no tienes un sueldo fijo a final de mes. Te tienes que buscar la vida, tienes que ver un poco por dónde tirar, qué hacer para conseguir ese dinero que necesitas. Vale, porque eso es importante. Ahora mismo el dinero, ¿dónde sale? Bueno, tengo un proyecto de audioguía Alhambra con una amiga. Oh, interesante. Es una audioguía que es una app que hemos hecho tanto en Android como para iOS, para cuando vas a visitar la Alhambra, te descargas la aplicación en tu móvil y puedes visitar la Alhambra con la aplicación. Y luego también con esta amiga hacemos páginas web. De vez en cuando tenemos proyectos para hacer páginas web. Y de ahí también saco. Y luego mis principales patrocinadores, papá y mamá, que de vez en cuando tienen que echar una mano. Espero que por poco tiempo. Y así estamos. Bueno, no, tampoco me quiero meter mucho en este rollo, pero es verdad que a veces emprender, según en qué país, es bastante complejo. Uf, aquí es muy difícil. Lo que sí que veo es que el mundo online, todo el mundo lo quiere todo gratis. Y nadie quiere pagar por nada. Y al final el hacer... yo qué sé, contenido, hacer páginas, hacer lo que sea, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo y la gente que se dedica a esto tiene que comer de alguna manera y la gente lo quiere todo gratis y nadie quiere colaborar. O sea, la gente exige, pero no da nada a cambio. Es complicado. A ver, está claro que al final el teletrabajo, el vivir online, tiene muchas cosas buenas, pero luego tiene otras cosas que, bueno, que hay que currarse, que no todo es... Claro. A ver, cuando tú tienes un trabajo en una empresa, tienes tus horas de trabajo, que pueden ser muchas, pocas, las que sea, pero tú cuando sales de allí normalmente ya desconectas y te olvidas de todo. Y cuando intentas hacer un proyecto, emprender con algo, al final estás 24 horas pensando, dedicando esfuerzos a ello... No desconectas. Bueno, pero al final, cuando uno cree en su proyecto, poco a poco va teniendo resultados. Claro. Y tú acabas de empezar algo... Sí. Venga. ¿Qué? Cuéntanos, bueno, ¿qué vas a hacer? Ahora voy a empezar con viajes organizados. Voy a sacar un viaje organizado para fin de año Marruecos, para disfrutar un poquito de esa fiesta de fin de año en el desierto. Qué guay. Bueno, pues ya sabéis que a aquellas personas que nos estén viendo y estén buscando también ese cambio como tuvo ella y se quiere animar, pues oye, a lo mejor alguien que está aquí y se apunta también tiene un amanecer de esos en el desierto que le cambia un poco todo. Que te cambia la vida o la forma de pensar y de ver la vida. Bueno, y aparte de eso, obviamente, compartes tus aventuras con tu moto off-road, los vídeos que estás haciendo en estos momentos de eso, de tus viajecillos y tus cosas. Cuéntanos un poquito más sobre eso. El canal de Rachel Indomable narra mis viajes y experiencias en el mundo del off-road, ya que mi mente me echa patadas fuera de la carretera. En él puedes ver cómo mi vida transcurre frenéticamente entre vacas, piedras y campos de labranza. Una de las metas que tenía pendientes era subir a Picnegre, donde me esperaban muchos kilómetros de aventuras y desventuras que podréis ver en mi canal. No me responsabilizo de mis locuras. Pero para terminar, quería hacer un poco... que nos cuentes un poquito o que mandes un mensaje, porque por desgracia aún hoy en día pues hay mucha mujer que no se atreve. Cada vez menos, por suerte. Cada vez hay ya más mujeres que le dan caña. Pero que mandes un mensaje a esas mujeres que simplemente por el hecho de estar solas o de querer emprender esa aventura sola no se atreve. Pero tú eres un claro ejemplo de que se puede. ¿Qué le diría a las mujeres? Que el principal objetivo es cumplir tus sueños. Viajar y conocer otras culturas es un disfrute para los sentidos. No hace falta irse ni 3 días, ni hacerse de golpe 800 kilómetros, sino que lo importante siempre es empezar poco a poco. La aventura puede estar al lado de casa. Y si algo me han enseñado mis viajes, es que siempre encuentras una mano amiga que te ayude cuando lo necesitas. Pues Raquel, tío, muchas gracias por estar aquí. Bueno, por invitarme a tu casa al final. Nada, hombre. Pero por compartir estos minutos de tus aventuras, de tu cambio de vida y por animar un poco a la gente a que lo haga. Pues nada, a todo el mundo que nos está viendo, gracias por ver esta entrevista. La semana que viene, una entrevista diferente sobre entrevistas sobre ruedas. Si queréis saber más de mí, pues Mundo Adro. Si queréis saber más de ella, Rachel Indomable. Así es sencillo. Gracias a todos.
Adiós. Adiós.